ritmo que estamos transcurriendo y dada la particularidad de los festejos que programamos y como le manifestaba a la gente de los bares, bueno, de los clubes, esto se pudo lograr gracias a la buena predisposición de ellos, de la gente, la necesidad del encuentro, manifestando esa alegría de vivir, la cuestión de la pertenencia, de volver a ocupar las calles que durante tanto tiempo estuvieron en soledad. Y la marcamos en positivo, porque si bien el año fue complejo, no vamos a volver a decir nada de eso porque cada uno lo hemos vivido en lo particular y en lo institucional. Poder llegar a este diciembre de esta forma, la verdad que yo me siento feliz, porque también es lo que hemos ido charlando y rescatando de lo que ocurrió fundamentalmente el día viernes 11, donde en la ciudad, como lo habíamos propuesto, a veces lo charlamos ahí con Gladys, que lo que uno hace en un programa, en un proyecto, en lo que imagina, después verlo plasmado, como ver la ciudad con esa dinámica, como un gran escenario, donde los músicos, los artistas locales pudieron expresarse, encontrarse con el público. Ese reencuentro del artista con la gente respondió muy bien. Destacar esto, que no nos tenemos que olvidar que el ser humano somos seres sociables por necesidad y por conformación. Nuestro cerebro necesita de la comunión, del contacto, de las miradas, del encuentro, del diálogo, y este fin de año ameritaba eso. Y bueno, creo que dada la experiencia que tuvimos en el fin de semana, vamos a estar programando algo similar quizás en el mes de enero, febrero, algo hemos ido charlando. Si recordamos un poco, estoy haciendo la nota y me estoy acordando que la última actividad que habíamos realizado con los bares había sido en la calle Roldán, el paseo de la calle Roldán sobre fines de febrero de este año. Distaba mucho pensar lo que íbamos a vivir luego, pero destaco esto, la predisposición de la gente, de los artistas, de los responsables de los bares, de los clubes, del museo, de la biblioteca, que se sumaron con muy, muy buena predisposición y se generó ese clima que necesitamos, de fiesta, de alegría, de esa alegría de vivir. Y bueno, no fue el gran escenario de la plaza, pero ha quedado en cada uno ese espíritu, vuelvo a decir, de pertenencia y fundamentalmente marcar este antro en tierra mía, que es una cuestión de identidad en cada uno. La modalidad surgió porque, bueno, de tanto ir pensando, dada la circunstancia del distanciamiento, dijimos, cada uno de los bares en su lugar, con distintos artistas, que hay muchísimos en la ciudad, y eso también permitió que puedan estar todos los lugares cubiertos, pero era en un mismo, digamos, espacio de la ciudad, en el mismo tiempo y en sintonía, la música, que vibró, que sonó, la alegría, el encuentro, y bueno, por ahí también darnos cuenta de que el escenario es importante, el escenario grande y todo, pero cuando está esa predisposición del ciudadano, el artista, de encontrarse, eso es lo que prima y aquí es lo que reinó. El espíritu de fiesta, esa alegría del encuentro, y eso creo que tiene que perdurar, estamos próximos al cierre del año, a la fiesta, al encuentro de la familia, pero creo que esto nos ha dado a toda la ciudad esa energía, esa vibración de poder estar en comunidad.